¿Quieres estar al tanto de todas las novedades de Roblox? ¿Quieres conseguir Robux de una forma gratuita, segura y legal? Pues entonces todoroblox.com es justo lo que necesitas. En Todo Roblox podrás encontrar todo tipo de información de este gran juego, como noticias, guías, tutoriales, promocodes e incluso cómo conseguir Robux gratis, el sueño de todo jugador de Roblox hecho realidad. Os animo a visitar Todo Roblox, sé que os será de gran utilidad. Link en la descripción. ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Si os traigo un nuevo todo, traigo un nuevo todo. ¡Muy buenas! Si os traigo... ¿Ya viste todo lo que te da Movistar? Bueno, ahora sí que sí, vamos con el vídeo. Muy buenas, y os traigo un nuevo top. Y pues chicos, ya queda muy poco para la Navidad. Y como es costumbre en este canal, cada vez que ocurre una época especial en el año, siempre trato de traer los mejores juegos para que acompañéis estas fechas de la mejor manera posible, viciándoos a Roblox. Y antes de nada, quería deciros que el año pasado ya hice un top parecido donde también os recomiendo muchos juegos bien buenardos para jugar en Navidad. Id a verlo si no lo habéis visto, así completaréis este vídeo y tendréis el doble de juegos. Así que chicos, no voy a hacer más larga esta introducción y prepararos muy bien porque os traigo especial de Navidad y Anutiano 2021. ¡Hola Santa Claus! Viste demasiado amigo. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 5, Snow Resort. Comenzamos el top con un juego que nos ofrece muchas posibilidades, el cual es un resort de invierno que cuenta con la mayoría de actividades que suelen estar relacionadas con la nieve. No todas, pero sí que cuenta con un buen par de ellas. Lo primero que encontraréis al entrar en este juego son tres modos distintos, Mountain Slides, Mountain Snow, Snow Battle, además de un modo que todavía no ha salido. Respecto a Mountain Slides, el modo más jugado de todos, ese es un modo en el que estaréis en lo alto de una montaña y por el que os podréis tirar por un montón de toboganes diferentes. Algunos están bien normales y otro puede que os dejen con un ataque epiléptico de los gordos. Ah, por cierto, por el mapa encontraréis estos copos de nieve, que os servirán tanto para desbloquear nuevos trineos como para tiraros desde toboganes de diferentes alturas. Respecto a Mount Snow, el segundo de los modos, en este podremos hacer snowboarding, donde además de farmear bastantes copos de nieve, podremos hacer un montón de trucos bastante guapos con nuestra tabla de snowboard. Además también podremos hacer hobbies, escalar montañas o recorrer laberintos, este modo está bastante completito. Y bueno, respecto a Snowball Battle, el último de los modos, ese es una batalla de bolas de nieve, aunque para un buen juego de ese estilo, os recomiendo ver mi top del año pasado. Así que pasando con la puntuación, Snow Resort se va a llevar una puntuación de 3 Yanuts y medio, un Yanut esquiador y un Yanut de batalla de bolas de nieve. Número 4, Snowballer. En el puesto número 4 os traigo otro juego que también tiene como temática principal la nieve. Hombre, estamos en invierno, ¿qué iba a ser si no? Y bueno, respecto a Snowballer, este consiste en hacer bolas de nieve, ir recogiendo la nieve del suelo y luego girarla para hacer la bola más grande. Y bueno, ¿con esta nieve qué haremos? Os preguntaréis. Pues el objetivo principal del juego está en coger la bola de nieve y tirarla por esta ladera, para así hacerla impactar contra árboles, rocas, casetas y todo lo que encuentres por tu camino. Este minijuego, para el que se lo esté preguntando, es la base principal del juego. Cuantas más cosas destruyamos con la bola, más puntos conseguiremos, y por tanto, más dinero. Este dinero luego nos servirá para comprar nuevas botas, palas o guantes, ya que estos accesorios nos permitirán conseguir nieve mucho más rápido y nos permitirán hacer la bola más grande, y así conseguir mejores resultados al lanzarla por la ladera. Es todo un ciclo infinito. Cabe decir que Snowballer también cuenta con misiones a lo largo del poblado, con las que por supuesto también conseguiréis dinero. Además, si queréis conseguir dinero rápido, no tienes por qué hacerlo siempre en el minijuego de la bola, siempre puedes vender tu nieve por un módico precio. Con lo que pasando con la puntuación, Snowballer es un juego de nieve bastante simple, pero os aseguro que es bastante divertido, os hará pasar un buen rato. Así que Snowballer se va a llevar una puntuación de 3 Yanuts y medio, un Yanut bola de nieve y un Yanut rodando colina abajo. Número 3, Simulador de Santa 2. Continuamos el top con un juego en el que nos pondremos en la piel de Santa Claus, en la que, bueno, ya os imagináis, hay que repartir los regalos. En Simulador de Santa 2 tenemos un mapa bastante grande por explorar, en él hay bastantes casas y nuestra misión será llevar regalos a todas ellas. Para ello primero entraremos a la casa por la chimenea, luego dejaremos los regalos, nos comeremos las galletas y voilà, ya hemos hecho un niño feliz. Pero bueno, hay una cosa que hay que decir, no es necesario dejar regalos a todos los niños. Con algunos puede ser un poco mala persona y dejarles carbón, dependiendo de si dejas carbón o regalos, tu reputación como Santa Claus se verá afectada. Puede ser un Santa bueno o un Santa malvado, eso queda completamente a tu elección. Y bueno, una mecánica bastante divertida y realista si lo piensas bien, es que algunas casas cuentan con alarmas antirrobo y si no te andas con cuidado las harás saltar, y si lo haces pues te esperan unas buenas navidades en la cárcel. Pero bueno, lo que no tiene razón de ser es que los NPCs se quedan despiertos patrullando el árbol de Navidad. ¿Pero vosotros no queréis regalos o qué? Es que por tontos no os debería dejar nada.
Es más, os voy a dejar carbón. Así que pasando con la puntuación, Simulador de Santa 2 es un juego en que puedes elegir si ser un santa bueno o un santa malvado. Aquí todo depende de la reputación que te quieras ganar. Con lo que Simulador de Santa 2 se va a llevar una puntuación de 4 Yanuts y medio, un Yanut policía y un Yanut santa malvado. Número 2, Home Alone. Para este puesto la verdad me apetecía traeros un juego de historia navideño, pero si os soy sincero, salvo el que dije en el top del año pasado, todos los demás son un poco cacatúa. No merecen mucho la pena, sinceramente. Así que en su lugar os traigo un juego de tipo historia, el cual ha salido hace muy poquito, que no creo que haga falta decirlo, pero este juego está basado en la mítica película de Solo en Casa, la primera de ellas. Este juego, al igual que la película original, cuenta la historia de una familia que se va a París a pasar las navidades, pero que desafortunadamente se olvidan de una cosa muy importante, al niño. ¡Me cago en todo, se han olvidado al niño! Pero vamos a ver, ¿qué clase de padres son estos? Que encima se acuerdan del niño en mitad del vuelo en el avión. Lo peor es que vale, la madre está algo preocupada, pero el padre parece importarle más bien poco. Pero bueno, entrando ya más en detalle del juego, mientras no están los padres en casa, unos ladrones intentan aprovechar para robarnos, y nuestro objetivo será sobrevivir al ataque de los ladrones y proteger la casa. Para ello tendremos que hacer ciertas misiones, completar algún hobby y sobrevivir a los ataques de algunos asaltantes. Cabe decir que tiene buena acción para ser un juego de tipo historia, además de que algunas partes son bastante difíciles. Y bueno, como siempre, a partir de aquí mejor que lo juguéis vosotros mismos, no voy a hacer más spoilers. Aunque si te has visto la peli de Solo en Casa, yo creo que ya te lo sabrás casi todo, pero bueno, que te vayas a jugar de leñe. Así que pasando con la puntuación, que casi se me olvida puntuar el juego, Home Alone se va a llevar una puntuación de 5 Yanuts, un Yanut niño y un Yanut ladrón. Número 1, el Polo Norte. Y el primer puesto del top se lo va a llevar uno de los juegos más divertidos y completos que podéis jugar estas navidades, en el cual seréis los esclavos de Santa Claus. Bueno, elfos, que suena bastante mejor. En este juego podemos trabajar en muchos de los sectores que hay repartidos en la fábrica de Santa Claus, que son los siguientes. Primero tenemos el de mensajería, aquí filtraréis las cartas de los niños que se han portado bien de los que no. Trabajo algo cansino pero necesario al fin y al cabo. Luego tenemos el de ensamblaje de juguetes, en el contaréis con varios materiales diferentes y tendréis que juntarlos para hacer el juguete apropiado. Este ya es algo más entretenido. Después de hacer los juguetes, pues claramente hay que entregarlos, el cual es otro trabajo diferente. Para ello recogeréis todos los juguetes que quepan en vuestra bolsa y de ahí los lleváis hasta la ciudad, los dejáis debajo de un árbol y listo, un niño feliz. Aunque eso sí, para este trabajo os recomiendo que os compréis un trineo, si no los viajes os van a hacer eternos. Y los dos últimos trabajos que quedan son el de talar y decorar árboles, que en mi opinión es de los mejores para farmear dinero. Y luego ya por último tenemos el de cuidar a los renos, ya que sí, hay que darles de comer, darles de beber y por supuesto también hay que recoger la cacatúa que dejan en el suelo. Este es el peor trabajo con mucha diferencia. Así que pasando con la puntuación, el Polo Norte es un juego en el que aparte de trabajar como esclavos, también notaréis un espíritu navideño bastante fuerte, y con las ganancias de tus trabajos podrás decorar tu cabaña. Es un juego bastante completito, todo hay que decirse. Con lo que el Polo Norte se va a llevar un muy merecido y bien potente Yanut de diamante, además de llevarse el primer puesto en el top. Y bueno, esto ha sido el top. El avatar del día de hoy pertenece a Zetrok, ya que bueno, el doge con el guantelete de Thanos me ha ganado, mis 10es. Aunque para el siguiente vídeo me gustaría que pasaseis vuestros avatares más navideños, ya que bueno, queda muy poco para la Navidad. Y como siempre, quiero agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal, además de a Julián Cien Real por boostear al canal de Discord. Grazie molte. Con lo que sin más que decir chicos, me despido. Un saludo, feliz Navidad a todos y hasta la próxima. We'll be right back.